1, Dead Space Remake, fue lanzado al mercado el pasado 27 de enero del 2023, 15 años después del juego original. 2. En esa misma línea, tuvieron que pasar 10 años para un nuevo videojuego de la franquicia Dead Space. Como ustedes sabrán, el último juego de la franquicia fue Dead Space 3, cuyo lanzamiento fue en 2013. 3. Sé que esto es obvio, pero lo diré por si acaso. Este es el primer remake de la franquicia hasta ahora. Esperemos que no sea el último. 4. Gran parte del apartado musical del videojuego original se reutilizó para este remake, solo que se le añadieron nuevos elementos musicales. 5. Este juego fue hecho por la desarrolladora Motif Studio, y cuyos trabajos más resaltantes fueron Star Wars Battlefront 2 y Star Wars Squadrons. 6. Y ya que lo mencionamos, Dead Space Remake es, valga la redundancia, el primer remake que hizo el estudio y su primer proyecto ajeno a la franquicia Star Wars. 7. Este remake marcó el regreso del actor Gunnar Wright como Isaac Clarke tras 10 años de ausencia desde Dead Space 3. 8. Por si lo anterior no fuera poco, para este remake la actriz Tanya Clark también regresó como la voz de Nicole Brennan, marcando así su regreso al personaje luego de 12 años desde Dead Space 2. 9. Como ya deben imaginar, este remake guarda notables cambios con su versión original. Por ejemplo, Isaac ahora tiene una nueva fuente de luz, hubo un rediseño en las mecánicas de la gravedad cero para asimilarlo a las secuelas, se ampliaron algunos ambientes, etc. 10. Este remake tiene un guiño a Dead Space 2, dado a que existe un registro de texto donde los empleados del USG Ishimura conversan y uno de ellos menciona que deberían trabajar en la estación Titán, escenario de Dead Space 2. Por alguna razón, muchos fans consideran esto como un presagio a un remake de la secuela, pero eso solo el tiempo lo dirá.